Hola, muy buenas y bienvenidas un día más a este mi canal. Como ya sabéis, estáis en el canal Bakira, Scrap y más. Y mi nombre es Merche, la que no me conozcáis. Mucho gusto por pasar un día más por aquí y espero que os guste lo que veis en este canal. Y la que me conocéis, pues encantada de estar de nuevo otro día más con todas vosotras. ¿Con qué venimos? Pues mirad, con Globeland. Disculpad si se ve con brillos porque hoy el día en Granada está muy, muy nublado, muy cerrado. Entre lo nublado y la calima que hay, bueno, lo calima se le dice, pues se ve el día muy agrisado. Espero que se vea bien, espero poder hacer un buen unboxing de esta colaboración porque como ya veis estamos de colaboración con Globeland, ¿vale? Bueno, chicas. Antes de empezar a enseñaros lo que me pedí, que aquí está ya, ¿vale? Quiero hablaros un poquito de esta tienda. Ya sabéis que yo he colaborado en alguna ocasión con ellos. En esta ocasión se pusieron en contacto de nuevo conmigo y me ofrecieron volver a colaborar, con lo cual yo contentísima. Sí, es verdad que ya sabéis que yo estoy súper ocupada siempre, pero si no fuera por estas cositas, pues dejaba un poquito apartado pues mi hobby, que es las manualidades, como ya sabéis. Hablaros de tienda. Esta tienda, como ya sabéis, vuelvo y repito, cuando un producto es bueno, tiene calidad, tiene precio, se le tiene que decir lo que merece. Entonces, en esta ocasión, como en otras tantas, os puedo decir, todavía no he probado los productos, pero yo los garantizo casi al 100%, ¿vale? Es que estoy pensando en el código de descuento. Madre mía. Entonces yo los garantizo al 100% seguro. Yo sé que esto corta fenomenal, pero de todas formas, si después cuando hagamos juntas que tenemos dos vídeos tutoriales, si hay algo que no va bien, también lo voy a decir. Pero vuelvo y repito, con esta tienda no me he llevado nunca un fraude. Es real que tiene precios súper, súper, súper económicos, súper geniales. Vienen unos packs de escándalo por nada y menos. Y bueno, me parece genial. Esta tienda en concreto, Globeland, se dedica a todo lo que es tema de manualidades, ¿vale? Como scrapbooking, manualidades en sí, costura, porque mira, os podéis encontrar cintas, lazos, lacre, sellos de lacre, sellos de estampar de silicona, de madera, sellos de madera, troqueles, papeles para scrapbook, bueno, un sinfín de cositas para nuestras manualidades que nos gustan tanto y bueno, en la que sea una apasionada de manualidades y sobre todo el scrapbook, esta tienda es genial para eso, ¿vale? Bueno, chicas, no os quiero entretener más, quiero que veáis lo que me he pedido a esta mano, que es, ya veréis, una pasada, ¿vale? Y bueno, sin más, vamos a pasar, ya que hemos hablado un poquito de esta tienda, a enseñaros lo que me he pedido. Mirad, viene súper genial, envasado, como ya veis. Esta me vino el día 21 o 22, ¿vale? Yo subiré el lunes, que ya sabéis que estamos en Semana Santa, el lunes o el martes subiré el vídeo, que hará una semana que me llegó el paquete, pero sabéis que estamos en Semana Santa y bueno, esa semana pues ya sabéis lo que pasa. Entonces, viene envasado en papel de burbuja, espero que se esté viendo bien, porque yo estoy sentada, voy a levantarme a ver qué tal. Viene en papel de burbuja, sí, lo estoy enseñando perfectamente bien. Me voy a volver a sentar, disculparme, ¿vale? Y además más, vuelve a venir otra vez empaquetado en el papel de burbuja. Nos viene con el albarán, ¿vale? Y además deciros, que lo he apuntado aquí para que no se me olvide, que tenemos el código me he llenado de tinta del bolígrafo. Al abrir, porque está en mi izquierda, ¿vale? Al abrir el bolígrafo me he llenado. Tenemos un código de descuento del 10% poniendo la palabra con la M primera en mayúscula Merche 10. Tenemos un 10% de descuento, con lo cual genial, con el tiempo que corre
Nos va a venir genial, genial. Y viene muy bien empaquetado. Mira, yo ya lo he abierto, lógicamente, para ver lo que había dentro. Y venía tal que así, perdona, porque esto venía envuelto entre medias. Venía entre medias, envuelto con este celo, que yo se lo he quitado, lo primero para no hacer mucho ruido y lo segundo, pues para no entretenernos mucho, ¿vale? Viene envuelto en su paquetito, además de sus dos fundas de papel de burbuja. Con lo cual, otra de las cosas que viene súper bien y sin temor de que se estropee, es la forma de empaquetado, ¿vale? Chicas, ¿queréis ver lo que me he pedido? Venga, pues vamos a ello. Mirad, lo primero que me he pedido ha sido, si tapo un poco la tienda, os voy a enseñar todos los productos encima del packaging y así seguiréis viendo que es de la tienda Globeland. Con todo y con eso, yo cuando acabe el vídeo y lo suba, os lo voy a dejar puesto todo linkado en la cajita de información, donde vais a encontrar directamente la tienda, le vais a pinchar y os vais a meter en toda la tienda, o solamente si hay algún producto que os ha gustado en concreto y queréis pedirlo, ¿vale? Ya sabéis que tenemos, poniendo Merche 10, que también os lo dejaré en la cajita de información, el descuento de qué manera lo tenéis que pedir al finalizar la compra, que tenéis un 10% de descuento en los productos, ¿vale? Como os he dicho, lo voy a dejar encima del packaging para que si tapo el letrero, al menos podáis ver que es de Globeland. Como veis, tiene un packaging muy bonito, es verdad que tiene un packaging muy, muy bonito, ¿vale? Y vamos a abrir lo que me he pedido yo en esta ocasión, como ya habéis visto. Este, estáis viendo que tiene la pega de este, es el único que se ve feito. Ups, no es para... Lo vamos a abrir y vamos a ver lo que yo me he pedido en esta mano. Lo que voy a coger es este cartoncito, lo vamos a sacar de aquí, con el permiso vuestro, para que así pueda enseñaros producto por producto, ¿vale? Y espero que se vea bien. Bueno, como ya ves, estáis viendo, yo lo que me pido es un conjunto de troquel de tags. Y vienen, vamos a ponerlos aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fijaros, 8 tags en el primer paquetito que me pido, ¿vale? Los tags, como ya habéis visto, son tal que así. Creo que no tengo que subirlo más porque creo vosotros podéis ampliar tocando la pantalla. Bueno, que os voy a explicar. Abriendo un poquito vais a ver mejor la imagen. Espero que no haya mucho brillo y que lo veáis perfectamente bien. Este tag, como veis, en forma con ricito arriba. Este otro tag en forma ovaladita, ¿vale? Además tiene el embellecedor por si queremos ponérselo en otras tonalidades. Queda genial, queda muy bonito, ¿vale? Quedan geniales y muy bonitos. Voy a seguir enseñando este otra forma similar al de abajo, pero tiene la forma ovalada, como veis, y aquí abajo lo tiene en formita, como estáis viendo, con onditas, ¿vale? Ya veis que es de la tienda Globeland. Si estoy tapando la marca abajo, aquí ya lo estáis viendo, ¿eh? Venga, este otro tag en forma cuadradita, ¿vale? O rectangular, sí, este es rectangular, ¿vale? Perdonad, ¿veis? Los tags tienen una medida muy, muy buena. Es el segundo vídeo que hago porque empezó a sonarme el teléfono y bueno, ha echado por alto el vídeo, pero no pasa nada, seguimos aquí. Este en forma cuadrada, bueno, este, bueno, luego como lo vamos a medir, ya os digo. Este en forma cuadrada, pero con tiene más formita en redondita por las puntas, como podéis ver, perdón. Y abajo con unas onditas, espero que lo estéis viendo bien. Este en forma de banderín, con la formita en ondas por arriba, precioso, con la coronita, el corazón. Bueno, aparte esto nos viene genial para decorar. Y este con estas decoraciones tan bonitas, que también se las podemos poner ahí arriba, ¿vale? Me parece genial, me parece una pasada de troqueles, de verdad. Un escándalo de la cantidad de troqueles que van. Me ha encantado esta colaboración, de verdad. Ya lo digo en el otro vídeo,
y me parece que he sido muy cansada en el otro vídeo, pero es espectacular la colaboración, la cantidad. Perdona, que voy a darle la vuelta a esto para que no se me enganche, para poder volver a seguir usando. Mira, este que viene cortadito en ángulo tiene la medida de 6 por 6. Bueno, la zona más larga tendré que medir. He dicho de 6 por 10. En el pico más largo 10, en el pico más corto nos mide aproximadamente 8,5, ¿vale? Por si lo queréis saber, pero el pico más largo hace 10. Las medidas, todos tienen la medida de 6 de ancho, ¿vale? Os lo hago saber, todos tienen la medida de 6 de ancho. Ya no os digo que, porque miradlo, ¿lo veis? Todos tienen la medida de 6 de ancho, ¿vale? Hemos dicho que este hace el más largo 10. Este hace un largo de, disculpad, porque creo que esto merece mucho la pena, aproximadamente también de 10, ¿vale? Este en formita de ondas, veis que estoy cogiendo primero los que son como más cortitos. Aproximada, le queda nada, unos milímetros, poquitos, un par de ellos, uno quizá, que haga 10 por 6 también. Todos tienen el mismo ancho y vamos a coger otro de los pequeños que nos hace de largo 9,5, ¿vale? Este nos hace 9,5, pero si os dais cuenta, fijaros para luego embellecer la parte de arriba que de estrellitas no viene, y mirad qué flor más bonita. Espero que lo esté enseñando bien, ¿vale? Porque ya os digo, estoy sentada porque hoy con el tiempo de pie no puedo estar mucho. Y estos, como veis, son todos de la misma medida, ya lo estáis viendo. Tienen un ancho, como ya os he dicho, de 6, vamos a volverlo a medir, de 6 exacto, y tienen un largo, todos, cada uno de ellos, de 11, ¿vale? Así que, súper genial. Yo os lo digo para aquellas que tengáis ideas de hacer alguna otra cosita de las que yo vaya a hacer, ¿vale? Pues que sepáis que, bueno, que tiene una medida pues muy, muy, muy bonita, ¿vale? Bueno, chicas, pues hasta aquí uno de los paquetes, ¿vale? Voy a seguir con el siguiente paquete. Bueno, este me tiene enamorada, loca. Vamos, yo no sé. Ya me dejaréis en las chicas que estáis siempre conmigo, luego me dejáis los comentarios, que os lo agradezco de verdad. Sabéis que os contesto a todas, ¿eh? Entonces, este me tiene loca. Loca, loca, loca. Ya me comentaréis. Mirad, esto es un bolsillo y este es otro bolsillo. Son dos bolsillos en forma de diagonal. Hemos dicho que lo vamos a hacer en el packaging y vais a verlo. Mirad, este tiene la palabra hello en la parte alta del tag, ¿vale? Con lo cual, chulísimo. Yo no sé si al troquelar la palabrita además se quedará fuera. No lo sé porque ya os digo, os estoy haciendo el unboxing, ya os he dicho que me llegó el lunes o el martes, hoy es domingo y lo subiré el lunes o el martes porque estamos en Semana Santa, ¿vale? Para la próxima semana poder haceros los tutoriales. Espero que la tienda no se lo tome mal, pero es que no puede ser de otra manera. Chicas, a lo que voy, es un bolsillo, como estáis viendo, y aparte tiene el formato del tag, que me parece una pasada. Pero además de más, si al bolsillo le queremos poner abertura, fijaros qué cosa más bonita. Bueno, me tiene, ya os lo digo, loca, enamorada, no sé cómo ponerlo mejor para que lo veáis. Me voy a poner a levantar con vuestro permiso, pero yo creo que se está viendo, sí, súper genial, se ve genial. Entonces, ¿queréis saber lo que mide el bolsillo? Os lo voy a decir, porque los tags miden 16 de largo, ¿eh? No os perdáis que es una pasada. Mirad, el bolsillo abierto nos hace una medida de 9,5 y cerrado nos hace la medida de 7,5. Ah, no, de 7. Cerrado nos hace la medida de 7, ¿vale? Abierto de 9,5, os lo digo para las que no tengáis la troqueladora grande. También es bueno que lo sepáis, porque igual decís, oye, me cogeré la troqueladora pequeña, que es la que tengo.
Yo empecé con la pequeña igualmente, ya os digo, y puede ser que yo indagaba, uy, ahora me cogerá. Pues yo creo que, no lo sé, yo la que tengo de AliExpress me coge. La que yo tengo verde, verde mint, me coge, ¿vale? Vuelvo a seguir diciendo, hemos dicho que tiene una medida cerrado, bueno, abierto, porque como lo troquelamos es abierto, es de 9 y medio. Ah, pues no lo sé, ¿eh? No sé si en la pequeña cogerá, ya. Aquí le tengo dudas porque me parece que la boca de mi troqueladora, si no me equivoco, es de 8 y medio. No lo sé, no lo sé. Lo vamos a ver luego, estar pendiente cuando suba los tutoriales, ¿vale? Y lo vamos a averiguar si cogen o no, ¿vale? Chicas, y tiene un largo abierto el sobre. Estamos hablando del sobre, sin esto, ¿vale? De 11. No, 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 10 y medio, 10 con 8, ¿vale? De 10 con 8, aproximadamente, ¿eh? Porque no veo mucho, con 7 con 8, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros qué bolsillo más bonito. Fijaros en el detalle de los refuerzos. Es que es, os puedo decir que de verdad, me tiene loca enamorada. Es que no es para menos, de verdad. Ese sería uno de los sobres. Y luego pasamos a ver este otro sobre en forma de diagonal, como estáis viendo, que me parece un acierto cuando nos ponen los troqueles así como si estuvieran rotitos o así, porque esta forma para Halloween me parece espectacular. Luego nos los podemos llevar a todas las a todas las temporadas de nuestros trabajitos, ¿vale? Fijaros en este otro. Qué cosa más bonita haciendo onditas y corazones. Bueno, me parece de verdad. Hay para todos los gustos y todas las formas. Esta flechita, que con esto se hace unos cierres espectaculares. Este pilla sujeta papeles, precioso. Para la que nos gusta el vintage, me parece un acierto total. Yo sé de alguien que va a estar viendo el vídeo y le va a encantar, a encantar. A muchas de vosotras también. Bueno, os digo lo que hace el sobre de medida abierto, igualmente que el otro. Este hace 9 y medio también, y el alto lo vamos a decir que mide 11 también, ¿vale? Este 11, este mide medio centímetro menos de alto. Pues ya está, chicas, ya estáis viendo que es una pasada. ¿Qué os puedo decir? Yo ya os digo que me tiene loca, enamorada. Pues estos sobrecitos, como habéis visto, son para estos tags. Mirad qué cosa más bonita. Es que me parece increíble. El pedazo de troquel que mide, chicas, 16 aproximadamente. Unos 16, le quedan unos milímetros al 16, nada, 2 o 3 milímetros por 7. 7 y medio, ¿vale? Sí, lo que mide el sobre cerrado, 7 y medio. Hemos dicho que el sobre cerrado mide 7 y medio, ¿verdad, chicas? Perdonad, que tengo memoria de pez. Sí, el sobre mide 7 y medio cerrado, ¿vale? Entonces, para estos tags, fijaros aquí. Si queremos hacer un packaging o algo, esto nos viene genial. Si es que yo creo que viene para, no solamente para tags, para muchas ideitas, ¿vale? Vosotras ya vais pensando en qué y lo que es, porque yo, mi cabeza, como dicen a veces, me explota. Este otro tag tiene la misma medida que el anterior que hemos visto, nada más que el otro es en forma rectangular y este es en forma ovaladita, como estáis viendo, ¿vale? O en forma así, ondita, ¿vale? Os he dicho la medida del de fuera, que es 16 por 7 y medio, pero no os he dicho el de dentro. El de dentro tiene una medida, tanto uno como el otro, que ya lo he medido anteriormente y medían lo mismo. Pues aproximadamente de 12 de largo, que ya es grande, ¿eh? 12 de largo por 5 y medio. Con lo cual, chicas, una pasada. Fijaros en forma de banderita para poner cualquier enunciado que queramos poner. Y me parece de verdad una pasada total. Espero que lo estéis viendo bien, porque de verdad es para no perderos puntada. Daros cuenta la abertura esta. Es que, bueno, sí, bonita es esta abertura. A ver, que la he visto yo de dónde. Aquí es esta abertura. Esto sería una abertura y esta sería otra. Pero van a hacer juntos, no los vais a ver. Esta es otra de ellas.
¿Qué deciros? En este me he puesto un poquito más de tiempo porque de verdad me ha parecido, esto es un pack que viene completo y me ha parecido de verdad una auténtica pasada. Estoy de verdad que no cojo porque me ha encantado. Cuando yo lo vi al principio, en el de este se ve, no crees que es tanto, pero de verdad es una cosa, una pasada de verdad. Así que no lo penséis. Entrar un ratito por tienda, pasaros, daros un paseíto y veis todo lo que hay, porque de verdad no os va a dejar, siempre lo digo indiferente, porque es que es una pasada. Chicas, el siguiente paquetito que nos viene sin el cartoncito, como habéis visto, como este, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es. Si no lo sabéis, estos son reforzadores o embellecedores de las anillas. Quiere decir, igualmente que la hagamos en los tabs, eso, este se ve así, pero tú ya le puedes poner una florecita, un tipo de banderín, un, esto es como si fuera, no sé si lo veis bien, engranaje, otra flechita en forma de cuadradito, un círculo normal de otro color. Pero es que vienen una pasada, daros cuenta que vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fijaros la pila de florecitas que podemos hacer mini minis con esto. Esto es una pasada, de verdad, una pasada. Pues hemos dicho que aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y además en una tanda la de pila que se hacen, porque se hacen un mogollón, aquí vienen 7 y aquí vienen otras 2, 4, 6, 8 formas más esta solita, que esta es una pasada, es una pasada. Bueno, yo me he quedado de verdad alucinada. Ya os digo, estoy súper contenta con esta colaboración. Siempre que hago colaboración con esta gente me quedo alucinada porque tienen unos productos chapo. Bueno, chicas, ¿y qué hacemos? Una scrapera sin flores, sin corazones, sin mariposas, sin estrellas. Nada, nos crea una ansiedad viva. Cuando no tenemos eso, ¿qué pa' qué? ¿A que sí? Pues bueno, chicas, estos reforzadores, embellecedores, como queréis llamarlo, también me vienen en otra de las cositas que vienen en un paquetito tal que así, ¿vale? Que lo vamos a dejar fuera por los vídeos. Es otro de las cosas que me pedí. Ya hemos enseñado tres y me queda un último que no es menos importante, ¿vale? Este último que, como no, también soltar. Veréis, yo sabéis que no llevo mucho tiempo en estas cositas, llevaré a ni poco. Y entonces lo que no tenía era tags, me hacía mucha ilusión hacer una cosita y bueno, a pesar que la hice con los que tenía, ahora me apetecía mucho hacerlo con otra forma de tags. No lo habíais visto lo que había hecho nunca, entonces no es una cosa que no ande por redes, que por YouTube, pero me apetecía mucho hacerlo yo. Entonces ya veréis lo que es en los próximos tutoriales. Vais a ver lo que hemos realizado o lo que vamos a realizar con ello, ¿vale? Bueno, pues en este paquete, pues lo mismo, un escándalo, chicas. Vienen, mirad, una, dos, estas dos formitas. No quiero, quiero que primero veáis estas dos formitas, no sé cómo poner, ¿vale? Ahora lo iremos viendo muy detenidamente y estas otras dos formitas, ¿vale? Con todo y con eso, no os preocupéis porque las vamos a ver de una en una con sus medidas inclusive, ¿vale? Si me preguntáis, perdonad, ¿qué suelen medir los aritos estos? Pues también lo podemos decir, vamos, si lo veo. Pues miden 1 centímetro, chicas. 1 centímetro por uno, este mide 1 centímetro y alguna más, algún milímetro más por 1 centímetro justo. Este tiene 1 milímetro o 2 más porque es en formita así como baladita. La estrella mide 1 centímetro y vamos a medir la estrella bien porque si no, sí, 2 o 3 milímetros más o menos, ¿eh? Más o menos 1 centímetro, 1 centímetro y poco, por si queréis saberlo, ¿vale? Yo os lo digo que todos más o menos miden lo mismo. A lo mejor la mariposa mide un poquito más, lo mismo, 1 centímetro y algún milímetro más, ¿vale? Por si queréis saberlo. Bueno, la flecha, chicas, la flecha.
que me he ido al otro y perdonad que me he ido de uno a otro, pero quiero que sepáis lo que mide la flecha por si os interesa. La flecha mide en sí 2,5 centímetros, chicas, por 1,5 de ancho. 2,5 por 1,5, con lo cual una pedazo flecha. Con esta hace unos cierres chulísimos, chulísimos. Chicas, seguimos, que me he ido de uno a otro, perdona. Disculpad, no he tosido y ya, como me deberás. Con la alergia, con esta calima, tengo una alergia, ¿so que para qué? Fijaros que Super Ticket es una pasada el Super Ticket. Este es el Super Ticket, chica. Mide el Super Ticket. Y yo, don R, que R, que lo pongo al revés, la regla. 12 centímetros, no os lo perdáis, por 7 centímetros. No es un ticket, es un Super Ticket. Tiene que ser una pasada troquelado. Además, luego tiene otro pequeñito por aquí, rasgadito, que nos mide, me lo traigo para mí, disculpad, 6 por aproximadamente 5,5. Bueno, ¿qué os voy a decir? Es que es... ¿Qué os digo? Si es que todo lo que os diga, una pasada, una monada, una... Es que juzgad vosotras mismas. Os vuelvo a decir, esto es para que vosotras digáis, ¡buah! Es que es una pasada, de verdad. Bueno, chicas, pues tenemos este, que además, fijaros qué bonito este también. Me parece una pasada. Para cualquier bolsita pequeña que hagamos, bueno, es que esto, bueno... ¿Sabéis que las etiquetas pues nos sacan del apuro pues para un regalito? Haces una tarjetita mona y una etiquetita mona y con eso ya has adornado todo el paquete, ¿eh? Mirad, este es monísimo, monísimo, monísimo. Me parece, bueno, una locura, de verdad. Ya os digo, estoy súper encantadísima con esta colaboración, de verdad. Este nos mide... 12, esperad que mire bien, ahí quédate ahí, 12 y unos milímetros, muy poquitos, 1 o 2 milímetros, por 7, ¿vale? El grande nos mide 12 por 7 y el pequeño aproximadamente, os digo que mide 10 por 6, ¿vale? 10 por 6, 12 por 7 y 10 por 6, ¿vale? Una pasada. ¿Qué os voy a decir? Yo estoy, ya os digo, como niña con zapatos nuevos. Venga, vamos a medirnos estos, esperaros. Estos es, chicas, no me digáis que no hacemos. Tags para Halloween, que para qué os voy a contar la cosa tan mona que se puede hacer con esto. Madre de Dios. Y ya echad la imaginación vosotras, ¿eh? Esto tienen que salir espectaculares, espectaculares, ya os lo digo, espectaculares. Y luego la medida que hace el grande, chicas, que es que hace 7 centímetros de ancho por 13 de alto. El siguiente hace 6, es que ya lo he medido antes, por 12. No, el siguiente hace 6 por 11, perdón. 6 por 11, el que le sigue, el tercero, hace 5,5 por, disculpad, siempre os digo aproximadamente, 5,5 por 9,5, que es el tercero, el cuarto nos hace 4 por 4 por, disculpar, pues no sé si son 6,5, ¿vale? Y luego tenemos que ya podemos hacer opcional, ¿eh? O nos sirve como etiqueta, porque ya estáis viendo que no tiene esto, lo que sería la formita para la etiqueta, o una etiqueta para enunciado y otra aquí, que vienen genial, genial, o ya nos lo trae aquí también. Como podéis ver, esta forma. También por si queremos hacerle que en este no sé dónde se la pondría, pero también podíamos ponerle una formita más pequeña, redondita, si queremos aquí, de los que tenemos por aquí, ¿vale? Ya
opciones y, como dicen, creo que está muy aceptado dejar un par de etiquetas pues para poder adornar los tags, porque también eso nos ayuda muy mucho a adornar nuestros proyectos, ¿vale? Y el siguiente y último sería este ovalado. No me digáis el pedazo de tutorial que tiene esta colaboración, ¿eh? Es que es una pasada, pasada. Estoy, ya os digo, alucinada. Chicas, este hace, no quiero entretenerme más, 14, no, 13, no, no, 14, 14 de largo por, disculpad porque ni con gafas veo uno bien, por 6,5 de ancho, el grande. El mediano hace por 12, este es 12 por 5,5, sí. El que le sigue, que hace 3, nos hace 10,5 por 4,5, bueno, y así hasta llegar, vuelvo y digo, a las etiquetas, ¿vale? A las etiquetas, ¿de acuerdo? Una pasada, chicas, yo ya os digo que estoy loca, no, enamoradísima de esta colaboración, porque me ha parecido un escándalo, chicas, un escándalo de verdad, porque, como digo yo, fantasía total. Esto es un escándalo. Es que no sé, no sé cómo deciros, porque yo realmente me he quedado alucinada. Si me decís cuál me gusta más, todos. Todos, la agonía de mí, todos, todos me gustan, todos. Pero si tuviera que elegir, estos de los bolsillos me han encantado y los reforces me han vuelto loca. Claro, evidentemente es que no sabría cuál dejar fuera, porque este es una pasada. Decir, y esto ya, bueno, ¿para qué, para qué? Este ya no puedo decir más, que de aquí van a salir. Bueno, ya veréis, ya veréis. Chicas, ¿qué os digo? Que no lo penséis, que os metéis en tienda, que veis esto, que veis, si no queréis entrar en tienda, que ya os digo que os perdéis un viaje fabuloso, porque para nuestra fantasía, nuestra creatividad es increíble, ¿vale? Además se ven también cositas que hacen con ellos, pues es un gustazo para la vista y bueno, y veréis la de cositas que hay. Pero además nos ofrecen el código de descuento poniendo la palabra Merche, mayúscula, la primera letra M, 10. Tenemos el 10% de descuento. Creo que no se me olvida nada, chicas. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado este ratito, que os lo hayáis pasado bien y que me acompañéis, como no, en el próximo vídeo, que es un tutorial. Y ya sabéis que de los tutoriales se aprenden muchas cositas. No lo perdáis. Chicas, un gusto volver a estar por aquí con vosotras. Muchas gracias a los 9 suscriptores. Y como no, a vosotras que estáis siempre ahí conmigo. De corazón, unas gracias enormes. Muchos besos. Y ya sabéis, a la cajita de información, a ver todos los productos que tenemos con Globeland. No lo perdáis, ¿vale? Ah, sobre todo ese dedazo para arriba, que es para la tienda, no para mí. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.